Hola, bienvenidos a este tercer corte del episodio del análisis socio-jurídico del Diablo Viste a la Moda. Seguimos de la mano de Madonna en este viaje porque Madonna también forma parte importante dentro de lo que ha sido la configuración del campo de la moda de lo que es al día de hoy. Más adelante, cuando dediquemos uno de nuestros programas al análisis de la lucha de los derechos de la comunidad LGBTIQ, nos daremos cuenta que Madonna ha sido un referente de la comunidad LGBTIQ, pero no solamente como referente simbólico, sino que efectivamente ha de alguna manera cambiado la perspectiva o logró ayudar a cambiar la perspectiva de esta comunidad en los años 80. Pero volviendo al Diablo Viste a la Moda, después de ese pequeño spoiler, entonces nos queda la tercera y última categoría de la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu, que es la que hemos tomado prestada para hacer el análisis del Diablo Viste a la Moda. Y vamos a hablar finalmente del concepto de capital. Entonces, como les decía desde el primer corte, desde la primera entrega de estas tres entregas sobre el Diablo Viste a la Moda, el capital no es solamente de tipo económico. Aunque también puede ser de tipo económico, no es solo el capital de tipo económico, sino que también el capital puede ser cultural y también puede ser simbólico. Cuando hablamos de capital cultural es de todos aquellos elementos que de una u otra manera hacen posible el desarrollo del campo social al cual nos refiramos. Entonces, temas como la música, temas como la fotografía, como la publicidad y como la economía, pueden considerarse un tipo de capital cultural y o simbólico que hacen que el campo de la moda, que es el que estamos analizando, sea lo que es. Entonces, ese capital también forma parte de aquella serie de instituciones, de personas o de escenarios en los cuales el campo tiene la capacidad y la posibilidad de mostrarse en su máxima exuberancia. Y esto pueden ser, por ejemplo, espacios como la Semana de la Moda en Nueva York o de la Semana de la Moda en París o un poquito más criollos en Colombia, puede referirse también a Colombia Moda en la ciudad de Medellín. Es decir, aquellos lugares donde todo está organizado y dispuesto para que el mundo de la moda se muestre en todo su esplendor. Entonces, en ese orden de ideas, cuando usted es capaz de entrar al campo de la moda, cuando usted es capaz de adoptar esa serie de hábitos y de comportamientos que lo hacen visible y le dan la posibilidad a usted de conocer cómo funciona todo este mundo de la moda, que es el caso de la película del Diablo Viste a la Moda, usted se da cuenta que debe hacer una serie de renuncias para ganar una serie de privilegios. Y que a la larga lo que usted busca también es legitimidad. Andy en el fondo lo que buscaba también era que haber pertenecido a Runway le diera como un plus para poder luego de esto buscar trabajo en otra publicación, pero que habiendo estado con la más de las más importantes publicaciones en el mundo de la moda, de una gran casa editorial que era Elias Clark, pues que tuviera mayores posibilidades de conseguir un empleo en el campo del periodismo en otro lugar. Entonces, eso va a hacer que ella inicialmente se plantee esto como un proyecto a un año. Pero mire cómo usted puede creer que algo que simplemente va a ser algo pasajero puede cambiarlo y puede, pues, como redefinir o redeterminar muchas circunstancias de su vida. Entonces Andy efectivamente empieza a cambiar, entonces ya ha tenido una serie de conflictos con su novio, con sus amigos, con su familia. Viaja a París y en París se da cuenta del nivel de política, pero en el peor sentido de la expresión de política, más de politiquería sucia y barata, se encuentra en París. Entonces, que la sección francesa de Runway va a sacar a Miranda de la edición y que van a poner a la persona de Francia ahí y que entonces
uno de los diseñadores más prometedores va a escoger a Nigel como el director de su emprendimiento, pero que entonces Andy corre detrás de Miranda a decirle, por favor, ten cuidado porque te van a sacar, pero no le prestan atención y resulta que al final con una maniobra, pero así de nivel de espionaje de Guerra Fría, finalmente lo que termina siendo, y ojo, alerta de spoiler, entonces lo que termina pasando es que Miranda va al cuarto de hotel de Elias Clark y le dice, mire, esta es la lista de todos los diseñadores, de todos los maquilladores, de todos los fotógrafos, de todos los publicistas, de todos los modelos a los cuales yo he hecho. Ellos son alguien gracias a mí, me juraron lealtad y a donde yo me vaya, ellos se van conmigo. Y entonces obliga al dueño de la publicación, al dueño de Runway, al dueño de la editorial Elias Clark, pues a mirar a ver cómo puede entrar a maniobrar para no sacar a Miranda, porque sería también en cierto modo la destrucción de Runway, porque es que Runway ha hecho de Miranda la persona legitimada para decir lo que es la moda. O sea, Miranda no es una opinión, es la única opinión en el mundo de la moda. Entonces, la revista le dio la posibilidad a Miranda de hacerse, pero ahora Miranda es quien hace la revista. Y sin Miranda, la revista deja de ser. La revista deja de ser el referente mundial de moda porque ya no está el referente mundial de moda. Un chisme adicional. Quienes conocen de cerca a Anna Wintour, la editora de Vogue, que es la revista más importante del mundo de la moda, dicen que al parecer el libro, que da además también paso a la película, El diablo viste la moda, que son inspirados o es inspirado en Anna Wintour. Porque Anna Wintour sí tiene como la fama de ser esta persona totalitaria. La moda es lo que yo digo que la moda es y no es otra cosa que yo no diga que sea. Entonces, al parecer la película se inspiró en ella. No sabemos hasta qué punto, si solamente en lo profesional o también en lo personal, pero nadie puede negar que Anna Wintour es el referente universal de moda y que absolutamente nadie más va a tener la misma legitimidad y nadie más va a tener ese capital simbólico de poder decir lo que es y no es la moda. Eso simplemente a manera de chisme. Pero volviendo entonces a la película, entonces yo les decía que, bueno, Andy se empieza a dar cuenta que poco a poco esto se convirtió, fue realmente en un zoológico, con el respeto y el perdón de los animalitos, pero en donde entonces hacían triquiñuelas y arreglos y acuerdos y tratados y negociaciones y cosas por debajo de cuerda. Entonces finalmente lo que hacen es a la directora de Runway en Francia mandarla para dirigir el emprendimiento de este diseñador joven. Y a Nigel lo dejan, como decimos en Colombia, colgado de la brocha. Y él lo único que hace es, en medio del llanto, decir, algún día será, algún día será, algún día le podré decir a esa mujer lo que pienso de ella. Y le toca resignarse. Le toca resignar a que su humanidad sea reducida simple y llanamente a la condición de un peón, que es movido de acuerdo a los intereses de alguien superior, a los intereses superiores de alguien superior. Suena redundante, pero es así, que es Miranda. Entonces, de alguna manera, él considera que como Miranda ha podido usarlo para salir de este gran predicamento, Miranda está en deuda con él. Eso nunca lo sabremos. No sabremos si realmente Miranda en algún momento consideró que estaba en deuda con Nigel o simplemente consideró que hizo lo que tenía que hacer para mantenerse en donde debe estar y en donde ella considera debe estar y está su lugar. Entonces, cuando se da el viaje a París, Andy empieza a darse cuenta de muchas dinámicas y de muchas circunstancias y descubre que este quizás sea un mundo que no es totalmente vivible para ella. Y allí es donde nos encontramos otro de los conceptos, otra de las categorías de Pierre Bourdieu, que es el de la estrategia. Y este concepto de estrategia, esta categoría de estrategia, tiene una relación muy directa con la teoría de los órdenes discursivos de Michel Foucault, un filósofo francés de mediados del siglo XX. Entonces, el tema es que la estrategia
nos dice que usted cuando ya está dentro de un campo determinado, usted puede tomar la vocería para defender lo que es ese campo o puede usted tomar la vocería para denunciar lo que es ese campo. Pero inevitablemente para que usted pueda hacerla, pues usted debe estar en el campo, que es lo que básicamente Andy entendió. O sea, Andy no podía hacer una crítica convincente del mundo de la moda sin haber experimentado el mundo de la moda. Entonces Andy va a tener la oportunidad como de rebobinar el cassette y decir, oiga, un momento, yo en este momento estoy en donde quise estar, pero no soy quien quería ser. Ahí está como la primera gran conclusión de la película. En ocasiones usted está donde quiere estar, llega donde quiere llegar, pero ya no es quien quería ser. Y entonces aquí nos encontramos con el debate entre el ser, el tener y el parecer. Se puede parecer una persona exitosa y feliz, pero puede que no lo sea. Entonces, Andy considera que la mejor manera de hacer una crítica y una denuncia es saliendo de ese mundo, saliendo de aquel lugar donde 1 millón de chicas matarían por estar. Y es la escena del automóvil en donde Miranda, con todo el cinismo y la arrogancia, pero hay que decirlo, con el realismo más impresionante del mundo, le dice al personaje de Anne Hathaway, a Andy Sachs, no seas tonta, todas quieren ser como nosotras. Y en ese momento, Andy comprende, algo se le dispara en la cabecita a Andy y ella entiende que lo que hace que este tipo de dinámicas se reproduzcan es que hay personas dispuestas a reproducirlas y que su forma de denunciar es decir, te equivocas, Miranda, yo no quiero ser igual a ti. Y se baja del auto y se va de París y se va de Runway y se va de la vida de Miranda. Y la película termina con una Andy en planes de buscar empleo, con una Andy que pasa alguna vez por el lobby de Runway. Ve a Miranda a lo lejos y a Miranda se le esboza una sonrisa, pero nunca Miranda va a reconocer que aquello que hizo Andy fue valiente y que fue un acto heroico de denuncia de esto que hemos denominado el campo de la moda. A todos ustedes, muchísimas gracias por la paciencia. A todos ustedes los invito a que descarguen este podcast, a que lo escuchen, a que nos contacten a través de nuestras redes sociales que encontrarán en el Instagram de nuestro podcast. A ustedes un feliz resto de lunes festivo aquí en Colombia, muy provechoso, muy productivo y en familia en medio del confinamiento y de la pandemia. Nuevamente, muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes porque el próximo lunes vamos a iniciar una serie de programas sobre los Simpsons. Y vamos a hacer también un análisis socio-jurídico de los Simpsons. A todos ustedes, muchas gracias.